¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y en el día de hoy os voy a enseñar 40 combinaciones tanto de cuchillos como de guantes por menos de $500. Así que ¡vamos al lío! Canal de Gregory, por supuesto, en la descripción. Y a ver qué nos trae. Primero empezamos. De lo más barato tiene que ser $150 Paracord Knife con los Safari Mesh. Sin lugar a dudas, el Paracord es de los cuchillos más baratos y más bonitos que hay. Tenemos las dagas Damascus Steel con los hand grab. Me gustaba más el de antes, diría yo. Me gusta más el Paracord. Continuamos con un Bowie. Hostia, pero es que está destruido, ¿eh? Está en el peor estado posible, 95 pavos. Con los Moto Gloves. A ver, los motos está guay, pero es que el cuchillo no se salva. Mira, por ejemplo, este es espectacular. Un Black Laminate, 105 pavos, con los Broken Fan. De momento, creo que el cuchillo que más me ha gustado. Vale, muy bien. Tenemos ahora el Classic Knife con los Hand Grab. Muy buena combinación también. Y son ya casi 200 pavos. Pero hemos visto entre 150 y 200 pavos combinaciones muy top. A mí el Rush Quad, lo siento mucho, pero es un cuchillo que no me convence nada. Pienso que hay skins mucho mejores por ese precio. Survival Knight, 90 pavos. Y es un cuchillo espectacular. Con los Drive, muy buena combinación. 210 pavos, está súper bien. Vale. Tiger Tooth con los Overtake. Muy bien también. Para la gente que le gusta el Good Knife, queda espectacular. Y cosas que podéis sacar en Kidro, como sabéis. Blue Steel con los Hydra Gloves. Le metéis Upgrade. Las combinaciones que veis aquí en pantalla y os puto forráis. Mira, el Falcon Lore. De los mejores Falcon, sin duda. Un cuchillo que personalmente nos llama mucho. Pero si la skin acompaña, mola. Y aparte tiene la animación secreta. Tenemos el Slaughter con los Broken Fan Needle Point. Si te gusta el rojo, está bien. Pero yo creo que el Tiger Tooth a mí como skin me gusta más. El que hemos visto antes. Vale, tenemos aquí un cazador Brightwater con los Mogul. Estamos hablando ya casi 300 pavos. Está muy bien. Lo bueno que el pibe ese ha puesto combinaciones de muchísimos colores. Black Laminate con los Caution. Vamos a ver... Nada mal tampoco. Me mola la combinación. Vale, tenemos el Paracord Case Hardened. Yo también he de decir que los Case Hardened los tengo súper atravesados. A no ser que sean con mucho azul, no me molan. No me molan. Me parece como el Rush Quad, un cuchillo feo. Tenemos el Crimson Web con estos Scarlet, que personalmente son unos guantes bastante infravalorados. Cuidado que suban de precio. Me mola muchísimo. Tenemos el primer Nomad, en este caso Steinet, con los Foundation. No me gusta esa combinación. Aquí le tengo que decir que no. Meh, tema World War, no, olvídate. Vale, Dagas Autotronic, aquí lo que valen son los guantes. Hay gente que aprecia más los guantes que el cuchillo, ¿eh? Eso ya cada uno con lo suyo. Yo personalmente aprecio más el cuchillo. Vale, tenemos el Bowie más destrozado que he visto en mi vida. Con los motos, esto tampoco me gusta. Es que por ese precio compro otra cosa. Aún más barata y más bonita. Y el Skeleton. Skeleton Urban. Yo soy partidario de cuchillo barato, bonita skin, a cuchillo caro, skin fea. No sé qué opinaréis vosotros. Por ejemplo, este Talon me parece espectacular. Y los guantes acompañan muchísimo. Muy bien, esa combinación me flipa. Vale, ¿qué tenemos ahora? El Paracord Scorched. El Scorched, el problema es que el desgaste se nota muchísimo, ¿eh? Encuéntrate un field tested así. Mucho ojo. Los guantes, por cierto, muy bonitos. El Rush Quad. Bueno, fíjate, esa combinación me ha gustado bastante más que la anterior. Pero es que por 365 pavos lleva una skin a la altura, ¿no? Esa combinación es muy bonita. Muy bonita. No es el mejor cuchillo. O sea, la combinación es cara como tal, pero es muy bonita. $370. Tenemos los Slaughter con los... pues todo Slaughter. Mola. Mola. Continuamos. Kukri, el primer Kukri que vemos. Sin lugar a dudas es un cuchillo que a mí me flipa, chicos, y que va a abaratarse bastante porque está en la caja actual. Se está abriendo muchísimo, ¿eh? Vale un fase 2 con los bronze estos. Me mola, me mola. Y el fase 2 es precioso, ¿eh? Muy, muy bonito los fase 2. Autotronic con los Slingshot. Guantes que se nota muchísimo el desgaste también. Están en Battle Scarlet. Ahí me chirría un poco. Tenemos el estileto, primer estileto. Con los Big Game. Combinación rara, ¿no? Fíjate que esos guantes los he visto muy pocas veces.
Tenemos los Arid con el que es Hardened. Ya os he dicho, si fuera full bronce, el cuchillo, vale. Pero al tener ahí azul y tal, Full bronce con los Arid queda bien. A ver, tenemos el Classic Knight Crimson Web con los Driver Gloves. Para mí el Classic cuchillo, bastante caro para lo que es. Tenemos el Fase 3 ahora con los Overprint. Buah, tío. Es que con los, con las fases puedes jugar muchísimo, Tenemos el estileto. Muy buena combinación. Muy bonita la combinación. 400 pavos, pero merece la pena, Me mola. Está más molado. Muy bien. Tenemos ahora el Bayonetta Brightwater. Claro, ya Bayonetta, ya estamos hablando de precios elevados. Con estos guantes Polygon, Bayonetta me flipa. También combinación muy bonita. Los guantes a lo mejor se podrían abaratar. Tenemos el cazador Tigertooth con los Omega. Sin lugar a dudas, Omega guantes infravalorados. Están baratos y son muy bonitos. Ruskoat con los Tiger Strike. Me parece caro para lo que es. Tenemos el Freehand. Tampoco soy muy fan de los Freehand. No os voy a engañar con los Driver Gloves. No. Es caro para lo que es. Esta combinación está muy bien. El problema de los Marvel Fades es que se nota muchísimo el desgaste. Creo que los Field Tests no son demasiado caros a diferencia, pero bueno. Y aquí tenemos ya M9, 400 pavos un Safari, sin lugar a dudas se nota. Lo dicho, Karambit, M9, Mariposas. Yo desde mi punto de vista prefiero esto, lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, un cuchillo que sea más barato pero que tenga una mejor skin a lo que hemos visto antes. Y creo que falta el último. Estos guantes los odio, no voy a engañar, pero el cuchillo es espectacular. Los ultravioletas, por cierto, tener muchísimo cuidado con el desgaste porque se nota mucho, ¿vale? Pues chavales, hemos visto combinaciones de todo tipo y lo que más me ha gustado, cuchillos diversos, skins diversas y guantes que se ven muy pocas veces. A lo mejor así os hacéis una idea de cuál os puede gustar más. Os dejo su canal en la descripción, suele subir contenido muy interesante acerca de combinaciones y nosotros nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!